Sorprendente. Y es más, todo el judaísmo no depende de las demás religiones. Las demás religiones, como el cristianismo en especial, van a depender del judaísmo para existir, ¿no? Sí. Wow. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, un tanto polémica, pero bueno. Segunda pregunta, ¿quién fue Jesús para el judaísmo? Bien, Jesús fue judío. El Talmud llega a mencionar de él, él nació, vivió y murió como judío, existió y estudió la Torá, pero para el judaísmo no fue ni Dios, ni Mesías, y ni siquiera un profeta. Al contrario, nuestra versión, con el mayor respeto, es que Jesús nació de una relación hasta prohibida, fue fruto de una violación, por lo que desde joven, que quería estudiar Torah, los sabios lo apartaban un poco, como vieron sus características, su forma de ser. Él termina así haciendo ciertos hechos sobrenaturales, parte por nombres sagrados que consiguió del templo y Dios le dio libre albedrío, partes por otras cuestiones que agarró de brujerías de Egipto. Y bueno, finalmente, cuando los romanos estaban persiguiendo en general al pueblo de Israel y no les gustaban los revolucionarios, ellos piden a Jesús y la historia es conocida, ¿no? Que uno de sus Judas lo va a traicionar, como se dice en el cristianismo, y en los sabios del pueblo de Israel, para que no maten a todo el pueblo, deciden entregar Jesús a los cristianos, quienes lo van a terminar crucificando, como crucificaban a otros que se declaraban Mesías, o que cambiaban, o que causaran revolución, ¿no? Para nosotros Jesús sí trató, aunque él dijo no vengo a cambiar, pero sí trató de cambiar varios de los mandamientos escritos en la Torá. Podemos traer a continuación algunos ejemplos. Sin embargo, el cristianismo nace muchos años después y por lo tanto es que no lo vamos a reconocer, pero sí, existió, fue judío, estudió la Torá, pero hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Tercera pregunta y se relaciona mucho a la anterior, ¿por qué no lo consideran como el Mesías? Por una simple razón de que no cumple con los requisitos. Cuando nosotros abrimos en Isaías 11, entre otros versículos y fuentes de nuestra Tanaj o de la Biblia, como se dice por referencia, vamos a encontrar claramente las señales o algunas de las señales que tendrá que hacer el Mesías para ser reconocido como Mesías. Por ejemplo, va a traer la paz al mundo, va a reconstruir el tercer templo, va a reunir los hijos de Israel en la tierra de Israel, va a ser un hombre que va a juzgar y va a cumplir con los mandamientos, va a ser descendiente biológico, paterno del rey David. Y hablamos de un hombre normal. Eso podemos leer en Isaías 11, por ejemplo, que dice, y brotará un retoño del tronco de Ishai, Jesse, y retornará sus raíces un vástago, sobre el que reposará el espíritu.